Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Princess Peach Showtime. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí, nos encontramos en la última planta del teatro. Estas son las últimas obras antes del gran final. Y hoy lo que nos toca hacer como misión principal es rescatar a cuatro Splendids. Ya sabéis que he ido acumulando las puertas de los Splendids para poder hacer varias en un mismo vídeo. Así que hoy vamos a hacer cuatro obras de teatro especiales, que son las cuatro obras de rescate de Splendids. Así que vamos para allá. Esto va a molar bastante porque así ya vamos a completar bastante lo que viene siendo el sótano de este juego, que es donde están todas las puertas. Y fíjate, vamos a empezar por ejemplo por aquí abajo. La primera que haremos hoy será Entre rejas de Malguria. 5 estrellas, un lazo que conseguir y vamos allá. Pero antes, como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos con todo a la primera obra del día. A ver qué tal, tío. A ver qué tal está esto. Ya hemos visto en las otras obras de rescate de Splendid que molan un puñado estas obras. Están bastante curradas. Además tienen su punto de dificultad, por lo que tenemos que estar atentos a todo lo que pasa en pantalla. Vamos a ver. Y empezamos. Peach lista y al lío. Tiene que haber un Splendid por aquí. A ver dónde se encuentra. Ojo. ¡Oh! ¿Qué es eso? Entremos a investigar. Vale, pero antes de entrar, vamos a ver esto. ¿No hay nada oculto? ¡Uy, qué raro! ¡Bum! No, no hay nada oculto. Entremos. ¡Mira dónde está el Splendid! ¿Pero qué le han hecho? ¿Es el Splendid? ¿Lo han capturado? Tú debes de ser... Estoy de suerte. Tengo que pedirte un favor. Hay cuatro cierres, ¿podrías abrirlos? Lo intentaremos. Ah, tengo que completar cuatro puertas. Vale. Pues vamos a ello. Con mucho cuidado. De no caernos. ¡Ojo! No me ha dado tiempo, tío. Aquí tengo que estar rápido. Ahora me espero y... ¡Buah! Me la están liando todo el rato, tío. Vale. Lo tengo. ¿Y ahora qué? Me balanceo. ¡No! Tío, me la están liando. Cuidado. Solo tengo tres corazones. No puedo perder más. Igual, me tengo que balancear. ¿Y ahora aquí? ¿Nada oculto por ahí? No. Vale, a pillar fragmentos. Esto debería de ser la primera estrella. ¿Alguno abajo? ¿No? A ver si están por aquí los siguientes. No me voy a cambiar todavía. Bueno, otros dos. Ah, los tengo. Ah, bueno, me faltan dos, ¿eh? Igual tengo que ir por aquí. Míralo. Pum y pum. Dime que es la primera. Vamos, vale, de momento vamos perfecto. Ahora me cambio aquí y... Puerta completa. Hora de hackear. Y nos vamos. Vale, podemos conseguir una estrella por cada puerta. Nos quedan tres. Pues aquí mismo. Y es todo el rato este rollo, ¿no? Ir entre ganchos con el lazo. Ojo. ¡Ahora! ¡Buah! Y encima eso se cae, tío. Vaya, hombre, hay rayitos. Menos mal que me he esperado, si no me frío. Y... ¡Ahora! Aguantamos. ¡Ahora! Aquí fase oculta. ¿No? ¿No hay un foco? Aquí tiene que haber algo, tío. ¿Dónde está la estrella de esta parte?
Qué raro. Au. No veo la estrella en ninguna parte, tío. No hay ninguna fase oculta. No sé, no parece. Y por aquí tampoco veo que pueda desviarme. Pues nos vamos, ¿no? Ah, vale, que esto continúa. ¡Oh! Pensaba que era el final. ¡Au! Venga ya, tío. Me hacen volver. Claro, lo que he abierto es esto. Estrellita. Es la cuarta. Bueno, claro, eso da igual. En cada puerta consigo una estrella. Vale, pues de momento bien. A ver, llevamos dos puertas. Nos quedan todavía unas cuantas. Nos quedan dos. Y algo tendremos que hacer al final. Pero de momento bien. Dos puertas completas y ahora cuidado. Porque ya no tengo mucha vida, ¿no? Entramos. He visto muchas monedas, pero a ver cómo puedo llegar allí. Mira, puedo cambiarme y bajar. Gran botín. Y esto desbloquea la puerta. Ah, amigo. Bueno. Y aquí igual tengo que hacer cosas. Puedo tirarme. Activar esto. Activar esto. ¿Y de qué me sirve eso, tío? El lazo. Para eso servía. Buenísima. Y ahora tengo que activar la otra puerta, en teoría, para irme. Si hago esto, se activa. Y me voy. No, pero no me quiero ir. ¿Y la estrella? No me quiero ir. No puedo retroceder, tío. En alguna parte me han dejado la estrella. ¿Cómo son en este jueguito? Bueno, no pasa nada. Pues avanzamos y ya está. ¿Qué vamos a hacer? En algún lado la han dejado. Hackeamos. Y me piro. Sin la estrella. Pero la puerta completa. Vale, nos queda una puerta. A ver si no me dejan esta, tío. ¡Hola! Esto va a avanzar, ¿no? Ah, no, se va para abajo. Vale. Y aquí supongo que tengo que tirarme al centro y va a bajar. Lo imaginaba. Esto ha subido y arriba no hay nada. Vale. Hacemos lo mismo. ¡Fum! Pero si quiero el botín, tengo que darle aquí para pillar el botín. Y ahora bajarlo para poder moverme por aquí. Pero creo que es trampa. Creo que tengo que avanzar así. Porque hay un hueco por aquí abajo, ¿verdad? Tengo que colarme por ahí abajo. ¿Cómo lo hago para colarme? Ah, bueno. Es fácil, es fácil. Hago así. Y listo. Ah, vale, ya está. ¿Y para qué me servía esto, tío? ¿No me sirve para nada? Pues no. Vale, siguiente fase. ¡Fum! Ahí está la estrella. Buenísima. Y esta no me la han escondido. Buen trabajo. ¡Hackeamos! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! Listo. Puertas completas, fantástico. Solo te queda el principal. ¿Hemos terminado? ¿O habrá combate? Se ha liberado. Y aquí está el gran Splendy. Me has salvado, muchas gracias. Ha sido horrible y emocionante a la vez. ¿Eh? Había una trampa, como suponía. Primero volvamos a la superficie. Vámonos.
¿Y qué tengo que hacer? ¡Qué mal! ¡Esta zona va a venirse abajo! Parece que podremos salir por allí. Vale, fase de contrarreloj. Y aquí tengo una estrella más. El cierre está arriba. Deja que me ocupe yo. ¿Cómo salta este tío? Y ahora le hackeo yo para ayudarle. Ahí está. Y nos vamos ayudando, ¿no? Es una fase doble. Tío, salta demasiado ese tío. No me ha dejado hacer la mía a tiempo. Cuidado con mi vida. Ahora nos hemos cambiado. Enemigos aniquilados. Y hackeamos. Hay que pulsarlos a la vez. 3, 2, 1. ¡Ya! Me ha dado un corazón. Yo avanzo, ¿no? ¿Lo tengo? ¡Bum! Estrellita. Y se acabó. ¡Qué fácil ha sido! Este tío se lo pasa a pipa. Ah, que tengo que engancharme, tío. Son trampas. Si no me enganchaba, me mataba. Vale, con esquivar los enemigos me vale. Ahí está, ¿y ahora qué? ¿Falta algo más? ¿Una corriente? ¡Salta! Y a volar. Pues ahí está, bastante guay la misión, la verdad. Splendid rescatado. El primero de hoy, nos quedan tres todavía. Y solo han conseguido esconderme una estrella. ¿Dónde estaría? Bueno, hemos conseguido el lazo, así que no está mal. 4 estrellas, nos ponemos en 92. Que tenemos más que de sobra porque ya para lo único que las vamos a utilizar es para abrir la puerta del jefe final. Pero tenemos muchísimas estrellas, así que no hay problema. La próxima vez me cuelo contigo. Y se va. Vale, bien. Vamos a la siguiente. Nos tocaría esta de aquí. Meteoritos de Malguria. Vamos allá. ¿Alguien quiere un puñetazo? He venido para ver qué tal te iba, el científico loco. Y menos mal que lo he hecho. Acabo de recibir una señal de socorro del Splendid. Viene de allí. No sabemos qué le ha pasado. Será mejor que te acompañe. Pues vamos. Usa la plataforma para seguir avanzando. Pero puedo volar, ¿no? ¿Por qué no vuelo? Tengo que ir en la plataforma. ¡Cuidado! Prepárate para pelear. Yo siempre estoy preparado. ¡Toma! ¡Toma! ¿Más? Voy a intentar que no me quiten vida, porque luego esto se va a complicar. Toma, puñetazo. La señal de socorro se debilita. Lo siento, pero me adelanto. Vale. No sé por qué no voy volando, tío. No, el científico. Otro calamar de esos, tío. No interferir. Y se lo lleva. Qué mal. También han capturado al profesor. Debemos darnos prisa. Pues ve volando, tío. ¿Por qué no vuelo? ¡Destruiré la plataforma! ¿Qué estás hablando? Deja mi plataforma tranquila. ¡Uf! Buena defensa. Me ha quitado vida eso. ¡Este es mi fin! No me lo creo, tío. Tenía que pillar eso para el lazo, ¿no? A lo mejor estoy a tiempo. ¡Toma! Lo he hecho perfecto. Vale, bien. Estrellita y lazo. Y ahora el calamar. Voy a por él. ¡Ven aquí! ¡Ella alcanzará a mí! ¡Siempre te alcanzaré! ¡No huyas! ¡Listillo! ¡Ven aquí! ¿Dónde te has metido?
Ella mover muy rápido. Pues claro que soy rápida. A ver, ¿para dónde voy? ¿Fase oculta? No. Solo tengo que correr, ¿no? No me lo creo. Te tengo. Pero ¿cómo salta tanto este tío? Te pillé. Vale, le tengo que ir pillando en los saltos. Te pillé. Y ahora te machaco. ¿Estás bien, profesor? ¡Qué vergüenza que me capturaron así! Doble corazón, me viene increíble. La señal está cerca, démonos prisa. Pues corre. ¿Aquí hay algo? ¡Ahora vengo! Vamos a ver qué hay. Seguramente combate, ¿no? Míralo. Tengo que rescatar. ¿Cómo? ¡Fum! A ver si baja la nave. Fuera. Y listo. Ahora, hasta luego. Segunda estrella. Vamos a por el resto. Ya estoy, profesor. Continuemos. ¿Quién está ahí? El Splendid. Es el Splendid científico, ¿no? Bueno, no, tiene que ser el Splendid héroe. Claro. ¿Qué ha sido eso? Un pedazo de meteorito. Para tu casa, hombre. Necesito algo de tiempo. Ah, es que tengo que pillar meteoritos, ¿no? Ah, no, solo los tengo que destruir. No tengo que destruir esto. Pensaba que los tenía que lanzar, pero no hace falta. Aunque es verdad que, mira, de esta forma no dejo que caigan, ¿no? ¡Uf! ¡Lo he reventado! ¡Qué buena defensa! ¡Vamos! Hasta una pose te hago. ¿Ya lo tienes? ¡He desbloqueado el escudo! Pégale un puñetazo y rompe esto. Ahora solo tienes que destruir la cápsula. ¡Vamos! ¡Splendid héroe! ¡Rescatado! ¡Gracias por rescatarme! Siento haberos dado tantos problemas. Creo que es heroína, ¿eh? En fin, salgamos de aquí. ¿Qué ha sido eso? Pues algún titán. ¡Meteoritos! ¿Cómo? Esto va a dificultar la huida. ¡Sin miedo! ¡Somos superhéroes! Ahora sí, está activando el poder de volar. Vamos, esto es lo que me gusta a mí, tío. O nuevo poder. A lo mejor me hago gigante. ¡Venga, vamos! A ver qué hacemos. ¿Una transformación dúo? A volar. Pues ahí está. Juntos podremos hacerlo. ¡Vamos! ¿Qué tengo que destruirlo todo? No sé lo que tengo que destruir. Yo destruyo todo y ya está. Yo por este lado. ¡Es nuestro momento! Ahora verán de lo que somos capaces. ¿Cómo? ¡Lanzamiento! ¡Wow! ¿Qué estás hablando, tío? Lanzo al Splendid como un boomerang. Y seguro que tengo que destruir todo para conseguir la estrella. De momento, perfecto. ¡Fuera, hombre! ¡Mira la estrella! Ahí se escondía. ¡Se acerca uno grande! Hay que ir al máximo de poder aquí. ¡Vamos! Lo he clavado. ¡Vamos! ¡Dios! Super meteorito destruido. ¡Qué buena, tío! Demasiado alucinante.
dúo increíble. Y el lazo también, ¿no? Que lo conseguí al principio. Buah, fase perfecta. Ahí está. Sumamos 5 estrellitas. Y nos vamos. Buenísima. Pues ahí está, doble rescate de Splendid. Nos quedan otros 2, porque voy a hacer 4 en este vídeo. Hoy se viene un vídeo un poquito más largo, pero 4 obras alucinantes. Así que vamos a la siguiente, que tenemos que ir a la planta de arriba. Esta ya se queda desbloqueada. ¡Ha vencido la justicia! Así se habla. ¡Hasta luego! Vale, vámonos para arriba. Que ahora nos toca esta de aquí. El Museo Malgurio. Nos toca hacer de detective. Igual aquí han robado algo otra vez. Vamos a ver. Lupa en mano y no se me escapa ni una sola pista. El Splendid Detective tiene que estar por aquí. Preguntemos a la gente, a lo mejor descubrimos alguna pista. ¡Hola! ¿El detective, decís? No lo he visto. ¿Por qué debería estar aquí? No ha ocurrido nada raro en este museo, todo es normal. Seguro. Mira que yo he venido a investigar el caso. Y eso es porque no todo está bien por aquí. ¿No lo sabes? El Splendid Detective se ha aliado con Doña Grape, ¿no es genial? Así que ya no tienes por qué buscarlo, puedes irte tranquilamente. Este tipo es muy extraño. Te estoy vigilando, amigo. ¿No me deja pasar? ¿Tengo que acusarlo? Voy a acusarlo. Golpe de intuición. ¿Eso que dices? ¡Es mentira! ¡Míralo! ¡Mentiroso! ¡A la cárcel! No hay quien te engañe. Vale, tengo que cazar a los mentirosos. Hola. No conozco a ningún Splendid. Y desde luego no hay ninguno encerrado aquí. Así que vete a casa. Uy, este tiene una pinta también chunga, ¿eh? Pero vamos a preguntar primero por aquí. Ah, está la puerta solo. Se nos cierra. Y una nota misteriosa. ¡Ey! ¿Ahora no puedo volver? Me están haciendo trampa, tío. No puedo volver al de atrás. En caso de que algo me ocurriese, espero que esta nota sirva de guía. La puerta se abrirá cuando las vitrinas que tengan algo en común se examinen en orden. Si has llegado hasta aquí, sin duda posees una gran intuición. Seguro que lo resolverás. Te deseo mucha suerte. Firmado, Splendid Detective. ¿En orden? Es un mensaje del Splendid Detective. Eso significa que está aquí y que seguramente se encuentre detrás de esa puerta. Investiga las vitrinas en busca de ese elemento en común que menciona la nota. Vale, no puedo volver, ¿no? Para culpar al anterior. Así puedo volver. Pero a lo mejor no le tengo que culpar. Vale, tengo que examinar las vitrinas y luego hacerlo como en orden, ¿no? Talla de un pájaro. Ánfora de Bambalinopia. Vamos a preguntar. ¿Si hay algo? ¿Si hay algo que tengan en común todas las vitrinas? No creo que sean esas cosas redondas. Parecen ser elementos decorativos sin más. Esas cosas redondas. Y estos son minerales. ¡Aquí no hay nada de interés! Bueno, esto también es chungo, ¿no? ¡Aquí no hay nada de interesante! ¡Nada de nada! ¡Idos a otro sitio, por favor! Golpe de intuición. Y este también es un ladronzuelo. ¡Eres un mentirosillo! ¡Sal de ahí! Te pillé. Si es que tengo buen ojo. No he podido engañarte. Y espérate que el primero también le tengo que acusar. Le tengo que acusar porque me había dicho que aquí no hay ningún... ningún Splendid, ¿no? No conozco a ningún Splendid. Y desde luego no hay ninguno encerrado aquí, así que vete a casa. Que me vaya a casa, ladronzuelo. ¡Sal de ahí!
Toma ya, mentiroso. ¿Cómo lo has sabido? Ha sido fácil. Vale, pero creo que este me dice algo chungo o no. Este es bueno, ¿verdad? Este es bueno. ¿Y los cofres? ¿Los puedo abrir? ¿Es un cofre? Abrámoslo. Para ganar monedas, ¿verdad? Y una moneda grande. Y por aquí doble cofre. Más monedas. Y otro cofre. Bueno. Gran botín. De acuerdo, a ver, tengo dos vitrinas aquí. Y ahora tengo minerales. ¿Cómo? Voy a pillar el cofre. Y este creo que va a ser otro ladronzuelo. Acabo de limpiar, así que nada de tocar ninguna estatua. ¿Queda claro? Vale. Las puedo girar. Doy por hecho. Y se activan. Pongo todas de frente. Ahí está. Vuelvo a girar. Vuelvo a girar. Y lo tenemos. Puzzle resuelto. Y se desbloquea la puerta. Con una cabeza de oro. Vale, es la vitrina. Ya he entendido. ¿Veis los círculos? Es el orden de las vitrinas. Así que lo que tengo que hacer es examinar esto en orden. Y esta es la 4. Vale, y la primera, la que no tiene nada, ¿no? Esta es la primera. Voy a darle a golpe de intuición. Es la número 1. ¿Cómo que no? Ah, no, pero si está aquí, mira, número 1. Está aquí. Vale, número 1. Toma ya. Ahora, número 2. Aquí. Al cristal rosa. Buenísima. Ahora cristal 3. El cabezón. Y el 4 estaba al principio. Lo que no sé si acusar al ladronzuelo de la derecha. El que me ha dicho que estaba limpiando y que no tocase nada. A lo mejor es malo. Le voy a acusar porque si no es malo, pues bueno, pierdo un corazón y ya está. Pero si es malo, pues a lo mejor me dan estrella. Creo que con esto desbloqueamos la puerta. Míralo. Ahí se encuentra el Splendid. Me dan la estrella. Pero antes de avanzar, lo que voy a hacer... Había un ascensor aquí, tío. Voy a acusar a este. ¿Eh? ¿Qué haces? Había escondido eso con mucho esmero. Pero si me lo está diciendo que es malo. ¡Sal de ahí, ladronzuelo! Pues 4. No me dan nada. Vale, ¿y este ascensor? A lo mejor es para conseguir el lazo. Míralo, la maletita de los lazos. Está por aquí. En alguna parte. No puedo llegar. No, pero no bajes. No me lo creo, tío. No quería bajar. Ahora tengo que subir otra vez. Otra vez para arriba. Madre mía. Qué pérdida de tiempo. Vale. A ver, ¿dónde estás? Tengo que sacar la lupa. ¡Cae! Espera un momento. ¿Voy a tener que girar las cabezas? Creo que las tengo que poner todas hacia la izquierda.
Esta bolsa me resulta familiar. ¿Se la habrá dejado alguien? Creo que tengo que colocar todas las cabezas de abajo mirando a la izquierda. Es lo que se me ocurre. Y a lo mejor arriba se desbloquea un puente. No perdemos nada. Vamos a hacerlo. ¡Míralo! El ruido ha venido de arriba. Ahí está el secreto. Y ahora tiene que haber un puente. Lo hicimos. ¡Vamos! Era imposible avanzar sin suelo. Y un cofre. Así que sacamos el lazo. Otro cofre. Con un botín. Y nos vamos. Ya solo nos queda pasar por la puerta que hemos desbloqueado. Y el Splendid tiene que estar ahí. Si es verdad que solo llevamos una estrella, ¿no? Es que esta obra de teatro es súper larga, tío. Las de detective siempre son más largas de lo normal, ¿no? Como tienes que investigar... Lo que no sé si acusar a este, tío. Es el único que no he acusado de nada. Si hay algo que tengan en común todas las vitrinas. No creo que sean esas cosas redondas. Vale, me quería engañar con este comentario. Son todos ladrones, tío. Son todos ladrones, no me lo creo. ¡Yo confiaba en ti! Y estrella, ¿verdad? He pillado a todos. No me dan estrella. Aunque haya pillado a todos. No hay quien te engañe. ¡Claro, está este tipo! El detective decís, no lo he visto. Mentiroso. ¡Mentiroso! Todos son ladrones. Dadme estrella. ¿Qué me ha delatado? Pues no hay más gente, tío. He acusado a todos. He sacado a todos los ladrones, pero... No me dan estrella. Están todos fuera, tío. A no ser que haya alguno más por aquí. En la puerta. Mira, está ahí arriba. ¡Detective! ¡Soy yo, el asistente! ¿Cómo? ¿Qué hace allí? Obviamente estoy buscando al Splendid Detective, igual que tú. He llegado a la conclusión de que está atrapado en esta misma sala. Aunque hay un problemilla, resulta que hay 4 detectives idénticos. Depende de ti descubrir cuál es el verdadero. ¡Ya nos veremos! No me lo creo, tengo que saber cuál es el verdadero. Y encima no se queda ayudarnos. La verdad es que no me esperaba que nos lo encontraríamos aquí. En fin, nos toca a nosotras descubrir qué detective es el verdadero. Cuando sepas cuál es, usa el golpe de intuición para confirmarlo. Les tengo que preguntar o algo. A ver, ¿cuál es el verdadero, tío? ¡Soy yo! ¡Sabes que soy yo! A ver qué me dice. ¡Yo soy el verdadero detective! ¡Deprisa, usa tu golpe de irritación! Este no es. A ver el siguiente. ¡Soy el de verdad! ¡Soy el verdadero detective! ¡Claro está! Me alegra que hayas logrado llegar. He pasado por mucho desde que Doña Grape me capturó. Tienes que liberarme. Parece el de verdad. A ver. No tengo nada que decir. Has llegado hasta aquí gracias a tu intuición. Seguro que también te llevará hasta la verdad. Esta no es mala, ¿eh? Esa no es mala, tío. Yo soy el detective, ¿no lo ves? Yo soy el verdadero. Sácame de aquí y resolveremos este caso sin que nadie nos engañe. ¿Qué te parecería ser mi ayudante? Serías la primera en tener ese puesto. Mentira, va a ser este, tío. Es este, me fío de este hombre. No tengo nada que decir. Porque confía en nosotros. Por confiar en nosotros. Te salvamos. ¿He fallado? ¡Vamos! Ladronzuelos, no habéis podido engañarme. La estrellita... Gracias, has demostrado que eres una gran detective. No tenía ninguna duda de que lograrías resolver este acertijo. Venga, ahora salgamos de aquí. Pues sigamos.
¿No hay salida? Habrá que buscar otro camino. Echemos un vistazo a ver si hallamos alguna pista que nos sea útil. A ver, ¿qué pista podemos encontrar? Es una lupa enorme. Pesa demasiado para levantarla. Aquí hay muchos libros amontonados. Si abrimos uno... Ah, como sospechaba. No entiendo nada de nada. Es un cartel normal y corriente. Una bola del mundo. ¿Sabrías encontrar Teatro Esplendor? Es una maqueta del museo. Mira cuántos detallitos. Está muy conseguida. Es un cuadro de un castillo. ¿Quién será el autor? Y tengo esto que parece importante. Es un engranaje gigante. ¿Para qué servirá? Bueno, a ver qué me dice. Ah, y luego papel. ¿Cuántos papeles? ¿Qué habrá escrito? Oh, están en blanco. Aquí no hay nada fuera de lo normal. ¿Y si volvemos atrás y buscamos otra ruta? Voy a acusar el engranaje. Ah, no puedo hacer golpe de intuición. Es que tengo que buscar la diferencia. Esta no es la misma sala de la que venimos. ¡Qué raro! Creo que nos ha transportado a un plano diferente. Seguro que por aquí hay alguna pista. Vale, tenemos que controlar si en los papeles hay algo escrito. Para empezar, he sacado una foto de la escena. Nos servirá como referencia. Hay que encontrar la diferencia. A ver el papel. Hay escrito, están en blanco. Vale. Y aquí hay muchos libros. A ver si abrimos uno. No entiende nada. El cartel parece idéntico, ¿verdad? Es un cartel normal y corriente. ¿Esto tiene detallitos? ¿O no? Está muy conseguida. El cuadro del castillo. El engranaje. Y la bola del mundo. Es todo igual. Vale. Y ahora, si me cambio de sala, ¿hay alguna diferencia? La lupa. La lupa. Seguro que por aquí hay una pista que nos ayude a salir. Colgaré la foto que acabamos de sacar. Esperemos que nos sirva. La lupa no está. En la otra sala. Ya lo tenemos. La lupa. Golpe de intuición. ¡Vamos! Ahí está. ¡Qué gran detective, tío! Otra estrellita. Nos quedan dos. Así que siguiente fase. Pero antes nos llevamos el cofre. Más monedas. Y el corazón. Aunque estamos a tope. Vale, a ver qué más viene. ¿Otro puzzle? Uy, esto. ¡Detective! El ayudante. ¡Por aquí, rápido! ¿Y esta puerta qué? Vaya, pero si es mi querido ayudante. Veo que has llegado antes que nosotros. Sí. No será malo. La salida es por aquí, deprisa. Dame un momento. Antes de irnos quisiera hacerte unas cuantas preguntas. Es malo, tío. Ahora... bueno, vale. Como bien sabes, en el sofá del despacho no hay ni un solo cojín. Si tuvieras que comprar uno, ¿de qué color sería? No sé si ahora es buen momento para... Bueno, a ver. Escogería uno morado. Perfecto. Siguiente. Si quedaras con alguien a las 9, ¿a qué hora llegarías? ¿Qué pregunta más raras me haces? Aunque esta es fácil. Si quedara con alguien a las 9, llegaría justo a esa hora, a las 9. Claro, claro. Bien, última pregunta. ¿Qué opinas de esa tal Grape? Ah, doña Grape. Quiero decir... ¡Basta de preguntas! ¡Tenemos que salir de aquí! Muy bien, tengo suficiente con esas respuestas.
Hay que acusarle, es un ladrón. Venga, usad la salida. El jefe está muy raro hoy. Golpe de intuición. Sal de ahí, ladronzuelo. Míralo. Qué buen ojo tenemos. Y ahí está la verdadera salida. Estrellita. ¡Ey, la cuarta! ¡Lo sabía! Tanto la salida como este ayudante eran falsos. Ante nosotros está la verdadera salida. ¡Venga, salgamos de aquí! Y nos vamos. ¡Ahí está! ¡Buen trabajo! Splendid rescatado. No sé dónde estaría la cuarta estrella, tío. Mira que hemos sacado un montón de ladrones. Nos hemos llevado el lazo, así que eso está bien. Pero bueno, otras 4 estrellitas, sumamos ya más de 100, otra vez, porque ya en su día superamos 100, pero tuvimos que pagar para abrir una puerta de Grape. Así que bueno, volvemos a las 100 y nos queda un Splendid por rescatar. Puerta completa. Tienes una gran capacidad de deducción. Gracias. Y ahora el último Splendid que tenemos disponible está aquí. Sobre hielo y Malguria. Patinaje sobre hielo. A ver qué tal lo hacemos, porque aquí seguramente tengamos que combinar giros con saltos y todo lo demás, ya sabéis. Así que a ver qué tal lo hago, tío. Vamos allá. Ya veo a un ladronzuelo ahí al fondo. Esos villanos también han llegado aquí. Buah, hay un puñado de villanos, ¿no? ¿Cómo han llegado tantos? Voy a machacarlos. ¡Fuera de la pista! Vale, cuidado con mi vida. Si están girando, no les puedo dar. Perfecto. La primera estrella rápida y ahora tengo 2 caminos. Voy a ir primero por aquí. Mira, el del lazo. Listo. Lazo conseguido. Pues empezamos de lujo con el lazo y la primera estrella. Y aquí creo que hay fase oculta. A ver un poquito más en el hielo este. Ahí está. Fase oculta. A ver qué tengo que hacer. ¿Saltar o giro, no? Sí. Cuidado, viene muy rápido todo. Vale, a la primera. Buenísima. Doble estrellita ya. Solo me quedan 3, tío. Y aquí no hay nada, ¿no? Pose. No. Pues avancemos. ¡Mira la Splendid de hielo! ¡Mira, es la Splendid patinadora! ¡Vamos a salvarte! ¡Ay, querida Lucy, has venido a por mí! Se viene combate, ¿no? Tenía pinta. El mismo pesado de siempre. ¡Bienvenida! Pero creo que ahora está con poder aumentado. ¿Vienes a ver mi gran actuación o quizá... vienes a molestarme como la esplendiesa? Al ataque, ¿qué haces? ¿No te mareas? Y ahora se marea, ¿no? Te pillé. Vale. El poder maligno se está debilitando. Ah, tengo que atacarle varias veces. ¡Ojo! ¿Cómo corre este tío? Igual, tengo que perseguirle con cuidado de que no me den los pinchitos. Ahora, esta es la buena. Caen 4 pinchitos. Y le pillo. Segundo golpe, nos queda uno. Toma, listillo. Si completo el bonus, creo que me dan algo, ¿no? ¡Bien hecho! ¿Le he salvado? Creo que le he salvado ya. Y ahora, el giro de la muerte. Tu forma de patinar me ha... y le ha destruido, básicamente. ¡Vamos! Splendid patinadora rescatada. Muchas gracias por rescatarme. De nada. Deberías actuar conmigo algún día. Ahora hay que salir de aquí. ¡Que esto se viene abajo!
Vaya, será mejor que huyamos. Pues corre. Creo que podemos salir por aquí. Por aquí, saltemos a la vez. Salto. En dúo. Toma. Pues parece que hoy será ese día. Sigamos así. Vale, tengo fase dúo otra vez. Si colaboramos, lo conseguiremos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que machacarlos? Vale. Salto doble. Y ahora fragmentitos. Y salto doble. Buena. No puedo fallar ni un solo movimiento, creo. Aparta. Salto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llego allí? Vale, justo a tiempo. Corre. Todos machacados. Me pilla el hielo. Me pilla el hielo. ¡Buah! Saltito. 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 Lo hemos hecho. La última estrella. Pues todo, ¿no? Nos ha salido perfecto. Qué bonito. Ahí está, las 5 estrellitas, unas moneditas por ahí y el lazo. Nos ponemos con 106, casi 4.000 monedas y lo más importante, otra Splendi rescatada. Sellamos la puerta, le damos color y listo. Ya no nos quedan muchos Splendis, creo que solo quedan 2 puertas. Menuda actuación la tuya, impecable. Y se va. Vale, voy a comprobar cuántas puertas me quedan, pero creo que solo quedan 2. Aquí arriba nos queda una. Abajo queda esa, 2. Y ya está, ¿no? Solo quedan 2 puertas, tío. Claro, nos quedan 2 obras de teatro y luego los 2 Splendis de esas 2 obras de teatro. Así que una es la Splendi Sirena y la otra, no lo sé, la obra que falte aquí. ¡Ah, Kung Fu! El Splendi de Kung Fu. Ah, mira, los Splendi se quedan por aquí. Siento haberos hecho esperar. Así que queda eso, chicos. 2 obras de teatro, 2 rescates de Splendis y la gran batalla final contra Doña Crepe. Así que no os lo podéis perder por nada del mundo. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Princess Peach Showtime. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.